por ahí, pero nos vamos a meter en otro tema, Luis, si están de acuerdo, porque nos cambió la historia de la conducción. Exacto. Fue un personaje y una persona, además de súper talentoso, carismático, marcó un tiempo, se arriesgó a nuevas estéticas, buscó nuevas notas, esas notas de retrato donde él se metía, más allá de su rol periodístico, en la historia de vida del entrevistado. Estamos hablando de Juan Castro, un gran periodista, como te decía, compitió en el prime time y en su momento hasta venciendo al propio Marcelo Tinelli, ¿no? Le ganaba a Marcelo Tinelli, claro. Estaba en su mejor momento profesional, podemos decir, pero viviendo una oscuridad por dentro que le estaba pasando mal. Terrible, y además es algo paradójico que se da, porque cada tanto hay una vuelta atrás para buscar esos silencios, esas zonas ciegas que no se contaron de la vida de Juan Castro, porque era una persona absolutamente cariñosa, entregada, respetuosa, contenedora, y a la vez con una cantidad de necesidades todavía sin cubrir. Nos metemos en esa historia. Fue mi compañero Luis Bremer a hablar con esas personas, con las más cercanas a Juan Castro en ese terrible 2 de marzo. ¿Cómo recordar a Juan? Un personaje tan carismático, tan potente y a la vez tan vivo, ¿no? Yo no lo tengo que recordar porque está presente. Está presente en mi casa, en mi familia, en mis amigos, porque es como parte de nuestra vida corriente. Es un ángel que pasó por la vida de todos. A todos nos cambió la vida para bien y era un pan de Dios, en serio. Era encantador, era así, vibrante, buena onda, divertido, gracioso. Buenas noches, ¿cómo andan? Estamos en casa realmente. Bienvenidos a una nueva edición de Caos. Hoy tenemos un programón realmente imperdible. Juan amaba su trabajo. Él era cabeza de equipo siempre y sabía qué quería y cómo lo quería. Juan le llegaba al entrevistado y había una cosa que era como una simbiosis del desposeído, terminaba conteniéndole un poco a Juan, que era un divino, pero tenía, a ver, era un ser con sus luces y sus sombras como todos tenemos. Pero además era una persona que tenía un aura, una cosa muy importante, una impronta, ¿no? Que no era solamente lo que hacía en la nota, sino lo que generaban los demás. Definirlo como el cronista que más quiso la calle. Ah, ¿están los chicos? Sí. ¿Cuántos hijos tenés? 3. Están mirando CQC. Ah, ¿tenés televisión? ¿Cómo haces para tener televisión acá? No diga nada, me enganchó la columna. Sí le gustaba tomarse espacios para él porque era un tipo que le gustaba disfrutar la vida. Le gustaba salir, le gustaba comer, le gustaba chupar, le gustaba ir al gimnasio, le gustaba pasar tiempo con amigos. O sea que no había chance de no tomarse un tiempo para él. Juan era una persona que con todos tenía algún secreto. Distintos con cada persona. Claro. Entonces vos, el rompecabezas Juan Castro, vos nos tenemos que juntar todos y digamos todos tenemos una parte de cómo había sido su infancia. Juan a mí me enseñó, te diría que lo que para mí es mi mayor capital en mi laburo y en mi vida, que es ser yo. Caos es una de las razones por las cuales me levanto a la mañana, voy a trabajar, estoy enamorado de mi trabajo, estoy enamorado de mi vida. Creo que el ser creativo puede ayudarnos y salvarnos a todos. Juan Castro entendía su profesión como un compromiso de palabra y de cuerpo entero. Ese compromiso que lo hacía pasar, esa valla, ir un poquito más allá. Entender que el otro con sus necesidades era un poquito él. Él con sus vacíos y a la vez, qué paradoja, una persona con esos vacíos que ha dejado tan completo a tantas personas que lo amaron, que lo acompañaron. Me pasó, Tati, hablando con Carla, a la que le mando un beso muy grande, con María Julia y con Martín, que los tres primero hablaban en presente. Juan Castro en ningún momento partió. El verbo presente permanentemente se hacía lugar en medio de la charla y luego recordaban aquel tiempo en que él partió, todas las cosas que pasaron sin él y todas las cosas que vivieron con él. Hay algo de lo inconcluso que te trae siempre al presente. Sí. Lo injustificable, lo difícil de entender cómo ese 2 de marzo del 2004, hace 16 años, se caía por el balcón Juan Castro, que fue hospitalizado y termina muriendo el 5 de marzo. Un dato que aporta Carla Chudnovsky, justamente no sé si estaba en el tape, que es cuando ella ve por última vez a Juan Castro, lo ve a las 5:30 de la tarde en la productora donde trabajaban.
Y Carla dice, personalmente, yo lo vi bien, yo lo vi centrado, yo lo vi limpio, estaba comprometido con su recuperación porque empezaba una nueva temporada artística y periodística. Una hora después, lo inentendible. Gritos desde el departamento de Juan Castro, una vecina que se asoma por arriba, que lo ve desesperado y un segundo después cayendo al vacío y por 20 centímetros su cabeza no dio en el pasto y dio en el cemento. Terrible final de Juan Castro y así también lo recordamos. Juan salió a las 5:30 de la tarde de la productora, fue a su casa y muy poco tiempo después, apenas 1 hora y media, 2 horas, pasó lo que pasó. ¿Qué pasó para vos? Yo lo vi en la productora cuando él salió para su casa, me fui manejando hasta mi casa que quedaba 20 cuadras y en el medio hablé con Mariano Cheade, que era como, no sé, era algo así como el director artístico de Mole en ese momento, y mientras estábamos hablando, yo camino a casa después de despedirlo a Juan, hablando por teléfono con Cheade, me dice: Pará, que parece que Juan se cayó del balcón. Me tenía que caer en la radio. Era a las 5, 6 de la tarde. Me llama y me dice, se cayó... Me dicen que Juan tuvo un accidente, que se cayó en la casa. Y ese día yo estaba entrenando y no sé, bajo de entrenar con la botellita de agua y le veo en el monitor de un televisor, Juan Castro se tiró del balcón, se mató, Bueno, no sé... Fui a mi casa, me pegué una ducha y salí para el Hospital Fernández. Bueno, estar 4 días ahí en el Fernández, viviendo una vigilia espantosa, ¿no? Tenemos la penoso noticia de comunicarles que falleció hace un ratito. A mí lo que más me dolió fue publicar información personal de una persona que acababa de morir en una situación dramática y dolorosa, inventar cosas, si tenía una enfermedad o si no la tenía, salir a hablar de eso, me parece de un horror y de un mal gusto, pero que por suerte marcó un antes y un después, ¿no? El traslado del cajón de Juan en Chacarita era como... estaba el pueblo. ¿Vos no sabés la cantidad de gente que fue? Que era pueblo, ¿eh? Me acuerdo la despedida, el entierro en Chacarita, que era tanta la gente que yo me quedé bastante lejos. No sé si le podría decir algo, creo que lo abrazaría. Yo pienso mucho en Juan ahora. Me encantaría agarrarlo, abrazarlo, besarlo todo. Me encantaría que esté bien. Me hubiese gustado que las cosas no fueran como finalmente fueron. Yo me quedo con la luz de Juan. Quedo con la luz de Juan, decía Martín Sicioli. Carla y María Julia Oliván en un momento... ¿Cómo se cayó? ¿Qué quiere? ¿Cómo se cayó? Las dudas que empezaron a aparecer en ese momento. ¿Se cayó? ¿Se suicidó? Bueno, vamos a aclararlas. En un ratito vamos a hacer el recorrido que después se empezó a construir porque fue un final absolutamente inesperado. Mira, Juan Castro está presente al punto de que Carla me comentó que conoció a su marido porque Juan le dice, tenés que salir con él, ponete de novia. Y así nació una relación maravillosa que tiene con su pareja y el padre de sus hijos. María Julia Oliván, un día caminando con su hijo por Palermo, vive muy lejos en un barrio en la zona norte, y sin embargo tuvo que ir a Palermo a comprar algo. Caminan por una calle, caminando sin rumbo, como a veces uno hace en algunos tiempos que quedan libres en la propia vida, y su hijo... se queda parado delante de un edificio mirando hacia adentro e intentando como saludar a alguien. Ese edificio era el edificio de la calle El Salvador donde vivía Juan Castro. El ayer, el hoy y el mientras tanto. Parece que los tiempos a veces se dan la mano. Vamos a volver en un ratito a lo que pasaba en ese marzo de 2004, pero primero la palabra de Mariano Castro. Juan básicamente creo que era buen tipo. Mi mamá decía que Juan era noble, algo que se me confirmó mucho con el paso de los años cuando me empecé a encontrar en trabajos con gente que había trabajado con él y venían y me contaban alguna anécdota de que Juan le había dado una mano con un colchón o con una heladera, o con un lavarropas, o con venir a dormir a mi casa. Era
era bueno. Juan básicamente era buen tipo. Es lo que recuerdo de él, la conexión que teníamos. Podíamos estar viendo televisión juntos o escuchando radio y sin proponérselo al mismo tiempo, cosa de gemelos. Nos levantábamos y hacíamos exactamente el mismo comentario, como si a coro era. Recuerdo también un tipo muy cariñoso, muy de abrazarte, muy de querer, muy de imitar. ¿Qué pasó el 5 de marzo? El 5 de marzo pasó lo que dice la investigación. Mi hermano se muere porque tiene una enfermedad que se llama drogadicción y eso hace que él esté en un balcón sin siquiera saber dónde está. El problema que tenemos con esto es que está demostrado en una causa, pero hay políticas, políticos y juezas federales que juegan políticamente con la muerte de mi hermano. Y mi otro hermano Hugo y yo sabemos que el próximo 5 de marzo vamos a tener que salir a desmentir las cosas que dicen sobre la muerte de mi hermano. Lo mejor que me dejó Juan es bocha de recuerdos de la infancia, de la adolescencia y de toda la vida, pero en la infancia y en la adolescencia un gemelo con el hermano nunca está solo. Siempre tenía con quien hablar, siempre tenía también con quien jugar, con quien ir al cine, con quien salir. Hicimos todo lo que pueden hacer los hermanos juntos, así que me deja muchísimos buenos recuerdos. Hay un tango que se llama Ser, ¿sí? Un tango maravilloso, y que dice: yo quise ser un buen recuerdo alguna vez. En esta vida de pasajeros que tenemos por la tierra, creo que en esta muestra que hicimos sobre los afectos de Juan Castro, él dejó un gran recuerdo. Pero Mariano, al que le mandamos un gran abrazo, habló de la causa judicial. Habla de la causa judicial y confirma que no tiene ninguna duda en quiénes son los responsables. Es importante decirlo porque en distintos momentos se tejieron distintas teorías conspirativas, pero para desandar lo que pasaba ese 2 de marzo del 2004 con la caída de Juan del Balcón, que termina con su muerte el 5 de marzo, está con nosotros, por supuesto, Germán Pampa Mónaco. Muchísimas gracias, Pampa, por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Se dijo muchísimo de la muerte de Juan Castro. Lo decía Mariano, se utilizó la muerte de Juan Castro para ensuciar políticas o políticos. Se dijo que no se había suicidado, sino que lo habían matado. Que había ingresado, así como se cree que alguien ingresó a la casa del fiscal Nisman, un grupo de élite, de gente de las altas esferas o grupos de las cloacas de la inteligencia, la CIDE, para terminar con la vida de Juan Castro porque estaba investigando algún político o algunas políticas de alta esfera que podía llegar a desencadenar algún problema a nivel gobierno. Nada más lejos. Después, fíjate cómo se va uniendo el camino. La misma jueza Fabiana Palmaghini, del caso Nisman, iba a tirar por la borda aquella presunción de un intento de suicidio porque fue catalogada así, caratulada así la causa cuando se comenzó a investigar. Tentativa de suicidio. Era tentativa porque Juan, si se hubiera querido suicidar, no se pudo suicidar. Entonces, deviene después la muerte en una falla multiorgánica que termina con un paro cardiorrespiratorio. Por era una tentativa. Los datos desmienten versiones, escenarios que se quieren montar. Por eso vamos al paso a paso. Una hora desde la salida de la productora hasta la casa. Juan va caminando. Llega. Una hora después, además de él caerse, ¿qué se encuentra dentro de la casa? Se encuentra, primero llega un oficial de consigna en aquella época de la Policía Federal, alertado por el agente del edificio, por quien estaba a cargo del edificio, el encargado. Llega y se encuentra a un Juan todavía con vida. Lo trasladan al Fernández. Y cuando ya ingresan al departamento, que era el primer piso de esa calle, el 4753, El Salvador, se encuentran con que había desorden. ¿Qué desorden? Había dos televisores rotos y un equipo de audio roto. Por eso se sospechó o por eso se empezaron a crear las dudas que se tuvieron. Pero la realidad es que hubiese habido una pelea interna en el departamento, pero en realidad nadie había entrado y nadie había salido. Es que hubo una pelea. Hubo una pelea entre él
y él mismo. O su otro yo, sus fantasmas. ¿Por qué? Y lo quiero leer para no meter la pata. Delirio fatal agitado es lo que tuvo Juan Castro. ¿Qué es esto? Es una patología que deviene del consumo de, por mucho tiempo, de drogas. Juan tuvo un brote psicótico, esto es el delirio fatal agitado, un brote psicótico con alucinaciones, como las había tenido antes. Por ejemplo, lo charlamos detrás de cámara, Luis, él en algún otro momento había ido hasta la farmacia del barrio a comprar un conocidísimo repelente de piojos porque sentía que tenía piojos en todo su cuerpo, le picaba todo su cuerpo, o había sentido en algún momento que tenía ratas en el interior de su cuerpo. Eran alucinaciones, porque Juan estaba pasando por un proceso de desintoxicación que no llegó a hacer efecto, que había empezado en febrero del año anterior, que después había llegado a una internación. Hubo un cambio de psiquiatra en el medio. Bueno, a quien cuando, principalmente responsabiliza a la familia. El 27 de julio del año anterior, cuando Juan estaba en la cresta de la ola, con caos, midiendo, como vos decías, a veces ganándole a Tatinelli, Juan es internado. En aquel momento se dice a la prensa que era un estresazo, pero una semana después, él mismo en caos termina confesando su adicción a la cocaína y aparece en escena un médico, que es el doctor Rubén Lescano. Es el psiquiatra que después conocimos. Claro. ¿Por qué? Porque había dos escuelas, la de internar a Juan y la de mantenerlo al cuidado de sus seres queridos. Aguardame un segundo porque tenemos justo ese momento, un momento que los que lo recordamos, los que lo vivimos, fue conmovedor. Pensá en otra Argentina, porque fue ayer nomás, pero no es tan ayer nomás culturalmente. Un conductor estrella enfrentaba la cámara, compartía sus fantasmas y decía, voy a salir. Más con una sonrisa, tenía un viaje a Colombia. Y estuve dando un par de vueltas por el infierno. Y pensaba que podía salir de ahí cuando yo quería. Sin embargo, muchas veces me descubrí a mí mismo nuevamente el vuelto en las llamas. Estuve dando un par de vueltas por el infierno y volví, decía Juan Castro, en un recorrido muy difícil. Creí que podía salir cuando quería y no es así. Es importante hacer un parate acá y hablar de la complejidad de las adicciones y que uno no lo maneja como quiere. Y esto le pasó a Juan. Esto le pasó a Juan. Hablábamos de Rubén Lescano, el psiquiatra que, lejos de internarlo, decidió dejarlo. Porque él decía que Juan se iba a curar con la contención de los familiares y amigos y además con el trabajo. Y una acompañante terapéutica que tenía que tener las 24 horas, sin embargo, en esa hora fatídica no estuvo. Juan estuvo solo. Exactamente, estaba solo en el departamento. Vos recién hablabas del comentario que hacía Carla, que fue una de las personas, de las últimas, que lo vio salir de la productora en la que trabajaba. Aparte, donde ya tenía un cargo, era director creativo, lo habían nombrado director creativo, estaba en su mejor momento. Y dicen los presentes en esa reunión, en ese último saludo, que Juan, con ese humor a veces ácido que tenía, les dijo, me voy para casa, voy a llamar a mi dealer amigo o al dealer amigo, haciendo un chiste, pero Juan estaba enfermo. Lo que pasa es que en algún momento también dice su hermano, Mariano, era muy difícil decirle que no a Juan. ¿Cómo le decías que no a un ídolo que en ese momento estaba en la cresta de la ola, que era director creativo en la productora, que la ciudad estaba empapelada con los carteles de la vuelta de su programa? ¿Cómo se lo frenaba? ¿Cómo se frena una persona así? Y sin embargo, hay profesionales que tienen esa obligación. Por eso ellos son los que estuvieron en falta. Bueno, son 6 los profesionales que, después de que se cambia el carátula, después de que la carátula pasa de tentativa de suicidio a homicidio culposo, son procesados sin prisión preventiva. ¿Son condenados? Bueno, a ver, no son condenados penalmente. Terminan haciendo una probation. ¿Por qué? Y los leo. Rubén Lescano era el psiquiatra. Carlos González, director de la Clínica Santa Rosa. Sí. Clínica en la que había estado internado, de la que sale Juan a hacerse un chequeo en el sanatorio Otamendi y a la que no regresa. Por eso, Carlos González, director de la clínica, Alejandra Bene, quien autorizó ese traslado, Diana Musache, la que vos decías, coordinadora médica de la clínica, Gabriel Ondaraz,
médico, y Alexis Musa, que era, fíjate hasta dónde llegó la responsabilidad, era uno de los hombres de la prepaga que tenía Juan, al que también se lo procesó. Ellos apelaron y la Cámara, este es el fallo, en 15 hojas, la Cámara del Crimen, y te leo apenas un párrafo, dice: estamos convencidos de que otra podría haber sido la suerte de Juan Castro, si en lugar de omitirse responsabilidades, cada uno de los intervinientes hubiera actuado para evitar que quedara sin la correcta y debida custodia médica. ¿Qué se les reprochó? Juan no podía estar solo. Sí, y además de eso, a ver, particularmente, y más allá de comparto enteramente el concepto de Carla en relación a ventilar o publicar gráficamente imágenes del orden de la intimidad de Juan. Hubo una imagen que verdaderamente complica la situación del psiquiatra, que es una foto descansando al lado de Juan, reposados, casi como amigos. Lo digo desde el encuadre profesional. Uh-huh. Un psicólogo, un psiquiatra, si bien debe haber empatía, debe haber cercanía, guarda un rol, no es el amigo del famoso. Exactamente. Una cosa es la empatía y otra cosa es la simpatía. Empatía es sentir con el otro. Perdón, simpatía, sentir con el otro. Se pasó la línea. Cuando se pasa la línea no se puede poner el límite. Ahora, algunos misterios en cuanto a la muerte de Juan Castro. ¿Se supo si vio al dealer en esa hora? ¿Se supo si alguien más estuvo en su casa o si ese desastre fue 100% producto de la crisis que vivió Juan? No hay registro de alguna persona que haya ingresado en esa hora donde termina Juan teniendo este brote psicótico y cayendo o tirándose, pero siempre presa de un problema, un desorden, una agitación que tenía a nivel psíquico, claramente. Hubo 4 testimonios del edificio y hubo 2 testimonios de edificios linderos. Por lo tanto, todas las teorías que intentaron plantarse, y lo digo en honor y profundo respeto a Hugo, a Mariano, a la familia de Juan, eran mentira. Dicho por testigos, no por elucubraciones. Más allá de la causa, que me encanta que Pampa haya hecho el desagregado para borrar fantasmas, los que no deben quedar, por Juan, por el recuerdo de Juan. A mí me gusta recuperar ese trabajo sencillo y sensible que día a día hizo Juan en vida por cultivar afectos, sonrisas y abrazos. ¿Cómo recordar a Juan? Un personaje tan carismático, tan potente y a la vez tan vivo, ¿no? Yo no lo tengo que recordar porque está presente. Está presente en mi casa, en mi familia, en mis amigos, porque es como parte de nuestra vida corriente. Es un ángel que pasó por la vida de todos. A todos nos cambió la vida para bien y era un pan de Dios, en serio. Era encantador, era así, vibrante, buena onda, divertido, gracioso. Buenas noches, ¿cómo andan? Estamos en casa realmente. Bienvenidos a una nueva emisión de Caos. Hoy tenemos un programón realmente imperdible. Juan amaba su trabajo. Él era cabeza de equipo siempre y sabía qué quería y cómo lo quería. Juan le llegaba al entrevistado y había una cosa que era como una simbiosis del desposeído, terminaba conteniéndole un poco a Juan, que era un divino, pero tenía, a ver, era un ser con sus luces y sus sombras como todos tenemos. Pero además era una persona que tenía un aura, una cosa muy importante, una impronta, ¿no? Que no era solamente lo que hacía en la nota, sino lo que generaban los demás. Definirlo como el cronista que más quiso la calle. Ah, ¿están los chicos? Sí. ¿Cuántos hijos tenés? 3. Están mirando CQC. Ah, ¿tenés televisión? ¿Cómo haces para tener televisión acá? No diga nada, me enganchó la columna. Sí le gustaba tomarse espacios para él porque era un tipo que le gustaba disfrutar la vida. Le gustaba salir, le gustaba comer, le gustaba chupar, le gustaba ir al gimnasio, le gustaba pasar tiempo con amigos. O sea que no había chance de no tomarse un tiempo para él. Juan era una persona que con todos tenía algún secreto. Distintos con cada persona. Claro. Entonces vos, el rompecabezas Juan Castro, vos lo tenemos que juntar todo y digamos todos tenemos una parte de cómo había sido su infancia. Juan a mí me enseñó, te diría que lo que para mí es mi mayor capital en mi laburo y en mi vida, que es
ser yo. Caos es una de las razones por las cuales me levanto a la mañana. Voy a trabajar, estoy enamorado de mi trabajo, estoy enamorado de mi vida. Creo que el ser creativo puede ayudarnos y salvarnos a todos. Estoy enamorado de mi vida y qué triste final. Y algo que decía María Julia Oliván, cómo la gente lo contenía a Juan. Ese abrazo que le daban en esas charlas en la calle, que realmente uno de los cronistas más queridos de la historia. Y él necesitaba contención, Pampa, pero necesitaba no un amigo, necesitaba profesionales que pudieran, no la contención que puede dar la familia, que puede dar un hermano, necesitaba profesionales que lo ayudaran a salir de una enfermedad. Según los peritajes que se hicieron, Juan necesitaba estar internado. Pero hay alguien, tal vez por ese traspaso, esa línea que se cruzó del médico al amigo o a alguien más cercano, que decidió dejarlo seguir trabajando, rodeado de su familia, y ahí cometió un error y por eso los terminan... ¿Perdió la matrícula el psiquiatra, se sabe? No, el psiquiatra... A ver, aparte hubo un... ¿Viste cómo es cómo son los colegios de abogados, de magistrados? Corporativos. Exactamente, en su momento. Porque el fallo marcó un antes y un después porque nunca se había hablado de mala praxis desde la psiquiatría. ¿Por qué? Porque las sesiones quedan entre el médico y el paciente. Es muy difícil de probar, claro, es un vínculo no sale muy de íntimo. Las cuatro paredes. Claro. Y acá, primero en lo civil, en sede civil, se terminó condenando a un pago indemnizatorio por parte de las seis personas que estaban involucradas. Y después, ya con esa condena civil, se pudo haber avanzado, pero los hermanos, que eran los querellantes de Juan Castro, decidieron llegar a una probation. A ver, el homicidio culposo tiene penas de 1 a 5 años. Esta gente no tenía antecedentes, no iba a estar preso. Y otro tema que tiene que ver con el ámbito judicial, obviamente siempre apelar a la justicia, pero cuando ya se resuelve por una instancia, aunque sea intermedia, que hay una culpabilidad, creo que ha llegado una sensación de justicia para la familia. Uh-huh. Y continuar con otro proceso implica, volver a vivir el dolor de la muerte de Juan durante al menos 6 años, que es lo que dura un proceso. Es algo así como lo que pasó con Débora Pérez Volpin. Exacto. Quique Sacco hace un tiempo con la familia dijeron, ya está, con esto nos alcanza para mostrar que fue problema y culpa de quienes atendieron a Débora. Acá lo buscar mismo. Buscar un poco de paz. Exactamente. Un dato que no quería dejar pasar que rodeó, digamos, a todo el círculo íntimo de Juan Castro era los primeros años. Esta pregunta, a veces tácita de la sociedad de ese momento, esperemos que no sea la pregunta tácita de la sociedad nuestra hoy, que es, ¿qué no hiciste vos para salvarlo? Como si hubiese habido alguna posibilidad real de alguien que quisiera mucho a Juan que lo pudiera salvar. Es imposible, es una situación inmanejable por el grado de compromiso que tenía Juan con las adicciones. Por eso también lo hablamos en las notas. Ahora con les voy a pedir que veamos nuevamente ese momento en el que Juan se abría su corazón y le contaba al público, que en ese momento lo idolatraba, qué es lo que pasaba, qué le estaba pasando, cómo visitaba el infierno. Pero pensemos en el año 2004. Claro. Un conductor que está en su máximo momento. Piensen hoy en los conductores número estrella. Uno. Estrella, tapa de revista, transgresor en los productos que hace, que se anima a las críticas, que se anima a las denuncias, que se sienta en la calle a hablar mano a mano y que de repente, una tarde, cuando no te lo imaginás, de la nada, porque no está enfermo, porque está estrenando nueva temporada, porque está realmente en su mejor momento, se cae de un balcón. Terrible. Y ese Juan que se va armando en rompecabezas. Como decía Martín Ciccioli, que nos dio un testimonio muy extenso, tomamos esta parte, hablando de quién era Juan Castro. Y pasa como con las estrellas y las leyendas del medio. Juan no contaba todo su ser a todos. Sin embargo, a cada uno le contaba un pedacito distinto de él. Desde una infancia con muchas carencias, una milanesa que se dividía de a cuatro si era necesario, una madre que falleció muy joven y que en el caso de él seguía extrañando fuertemente, pero claro, no todo el tiempo ni a todo el mundo, un poquitito a cada compañero. Y dentro de ese poquitito, un montón con su público, a quien le contaba de esta forma que estaba enfermo. Y estuve dando un par de vueltas por el infierno. Y pensaba que podía salir de ahí cuando yo quería.
Sin embargo, muchas veces me descubrí a mí mismo nuevamente envuelto en las llamas. Esas llamas encendieron la vida de Juan, pero eran las llamas creativas, no eran las llamas del infierno. Esperemos que la vida de Juan sea testimonio para tantos y tantas que del otro lado de la pantalla la están peleando hoy y que sepan que hay maneras responsables, obviamente, de salir con profesionales comprometidos y éticos. Muchas gracias, Pampa, por la historia. ¿Sí? En un ratito.